Ya, chicos, a ver, comenzamos. Ya, comenzamos, ¿no? ¿Todos están? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, chicos, ya. Los morfemas flexivos, entonces, los morfemas flexivos son aquellos que se van a dividir. ¿Ya? Los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son los que se van a dividir. ¿En qué? Le dicen morfema flexivo simple y le dicen morfema flexivo amalgama. ¿De acuerdo? Morfema flexivo simple y morfema flexivo amalgama. El simple tú lo vas a encontrar en todas las categorías que tienen accidentes gramaticales. Por ejemplo, en el artículo, por ejemplo, en el sustantivo, por ejemplo, en el adjetivo. Por ejemplo, en los determinantes. Ya, y en los pronombres. Artículo sería igual que determinante, ¿no? Es el nombre más genérico. Y en los pronombres. Mientras que el amalgama lo vas a encontrar en los verbos, pero tiene que estar conjugado. ¿De acuerdo? Debe de estar conjugado. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿por qué le dicen simple? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un determinante, por ejemplo, estas, ¿no? El género se muestra en uno y el número se muestra en otro morfema. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra casas, el género se muestra en un morfema y el número en otro morfema. Si yo tengo la palabra nuevas, que es un adjetivo, ¿ya? El género se muestra en un morfema y el número se muestra en otro morfema. ¿De acuerdo? Si yo tengo el pronombre ellos, el género se muestra en un morfema y el número en otro morfema. Por eso le dicen simple. Un morfema para cada sentido. ¿De acuerdo? Un morfema para cada accidente. Un morfema para cada accidente. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Por eso le dice simple. Amalgama significa que yo voy a tener cinco accidentes que se van a mostrar en un solo morfema. Cinco en uno. Acá es uno cada uno. Acá es cinco en uno. ¿Cómo cinco, profesora? Recuerda que el verbo tiene tiempo. Recuerda que el verbo tiene modo. Recuerda que el verbo tiene persona, tiene número y tiene aspecto. Cinco. ¿Me dejo entender? Porque es uno cada uno, Emily. Ahorita lo voy a repetir, ¿ya? Miren, este verbo, sentir, ¿no? El verbo es sentir. El verbo es sentir. ¿De acuerdo? El verbo es sentir. Entonces, en la conjugación aparece acá, siento, la O. Sientes, la ES. Sentís, is. Sientes. Sentimos, sentís, sienten, sienten, sentía, sentías, sentía, sentía, sentíamos, sentíais, sentían, sentían. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá, sentí. Muy bien, buen ejemplo, Fernanda, ¿no? ¿Ya? Sentiste
Iste, sintió, o, sentimos, imos. ¿De acuerdo? Sentisteis, isteis, sintieron, hieron, hieron. Sentiré, iré. Sentirás, irás, sentirá, irá, iremos, iréis, irán, irán. Porque lo que queda, ¿qué cosa es? Sen o sin, pero por eso en otro caso es sin. Pero esto es porque es un verbo irregular. Pero la raíz se considera hasta el fonema T. Todo lo que queda en amarillo, ¿cómo le llamamos? Morfema, flexivo. ¿Qué cosa? Amal. Amal. Así es. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes qué es amalgama? Pero para que haya amalgama, esto tiene que conjugarse. Se debe de conjugar. ¿Y qué pasa si no está conjugado? ¿Existen verbos sin conjugado, sin conjugar? ¿Existe verbo sin conjugar? Sí, ¿no? Sí existen verbos sin conjugar y se llaman verboides. Ajá, los impersonales no, los verboides, Rodrigo. Los impersonales sí se conjugan, pero no tienen la conjugación en no tienen sujeto, mejor dicho. No tienen sujeto. El participio, el gerundio. ¿De acuerdo? Infinitivo, participio y gerundio. El infinitivo termina en enar, en er, en ir. El participio termina en qué? En ado, en ido, en to, so, cho. El gerundio termina en ando y endo. Yendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando tú veas una palabra, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Soñar. Soñar. Leer. Vivir. Sentir. Volver. Comer. Reír. Caminar. ¿Ya? A ver. Díganme, son verbos, ¿no? Claro, la forma del verbo indica una acción. Sí, indican acción. Disculpen la voz ¿Ya? Entonces mira acá. Soñar, ar, er, ir, ir, er, er, ir, ar. Dime, ¿son flexivos? Mis, o sea, los verbos siempre serán amalgamas. Correcto, Ashley, pero los que están conjugados, hija. ¿Ya? Los que están conjugados. Porque los que no están conjugados se llaman verboides, ¿ya? Se llaman verboides, los que no están conjugados. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Así. Ya. Estos son los verboides. Entonces, los verboides no van a tener amalgama. No es amalgama. ¿Por qué? Porque la amalgama se presenta en verbos conjugados. ¿Ya? Entonces, acá lo puedo anotar como para que te olvides. El morfema flexivo
amalgama se presenta en verbos conjugados. ¿Ya? Se presenta en verbos conjugados. ¿De acuerdo, muchachos? No te olvides de eso, ¿ya? Ahora, si tengo la palabra, por ejemplo, a ver, tengo la palabra soñado, leído, ¿no? Vivido, vivido. Vuelto, no se dice volvido, ¿no? No se dice volvido, ¿no? Se dice vuelto. ¿He volvido? No, he vuelto. ¿Cómo sería la segmentación en verboide? Raíz y derivativo, ¿ya? Raíz y derivativo, Ashley. ¿Ya? He comido, he reído, he caminado. ¿De acuerdo? He caminado. ¿Ya? Y por acá, estoy soñando, estoy leyendo, estoy viviendo, estoy volviendo, estoy comiendo, riendo, riendo y estoy caminando. Estoy cayendo, pero con ye de yuca. José Joaquín, con ye de yuca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo mismo acá. Soñado, ado, leído, ido, ido, to, ido, ido, ado. Ando, yendo, 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 yendo. Achuques. Estoy haciendo. Ya, riendo, yendo. Caminando, ando. ¿Entendido, chicos? Entonces, una buena pregunta, profe. ¿Y qué sería lo demás? Lo demás, ¿o cómo sería la segmentación? Raíz y derivativo, pues, ¿no? Raíz y derivativo. Porque estos de acá no son flexivos. ¿Ya? Los verboides carecen de flexivos. Amalgamas. ¿Ya? No son flexivos amalgamas. No son flexivos amalgama. No son flexivos amalgama. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le entienden? ¿Entienden? Tiene que estar conjugado. Si tú te encuentras con un verbo que no está conjugado, esa no tiene amalgama. ¿Correcto? Ahora, vamos por acá. Vamos por acá. Profe, no entendí lo de simples. Ya, vamos a ver. Morfemas flexivos simples. Morfemas flexivos simples. Morfemas flexivos simples. ¿Ya? Los morfemas flexivos simples, como te decía, se presentan en determinantes, por ejemplo, unas. ¿Ya? Se presentan en adjetivos, por ejemplo, novedosos. Novedosos. ¿Ya? Se presentan, por ejemplo, en sustantivos como, libros. ¿Ya? Libros. Se presentan también en pronombres como nosotros. ¿Correcto? En el verbo no. ¿Ya? En el verbo no. Entonces tú vas a tener que esta palabra unas, que es un determinante, ¿ya? Unas, que es un determinante, se va a segmentar de esa manera, ¿no? ¿Correcto? Novedosos viene de novedad, de nuevo, novo, ¿no? Entonces tenías acá et, ese es en latín, ¿no? Novo. Et, os, otro derivativo,
Y la O y la S, ¿cierto? La O y la S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Libros, viene de libresco, libro, entonces la O, librería, ¿no? La S. ¿De acuerdo? Nosotros, nosotras, ¿cierto? Nosotros, nosotras. Ahí está. ¿Bien? Entonces, te das cuenta que género es con un accidente, o con, perdón, con un morfema. Género es con un morfema. El número con otro morfema. Género con un morfema, número con otro morfema. Género, número. Género y número. Por eso le dices flexivo simple. Flexivo, 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 flexivo. Porque es un accidente, es un accidente para cada, perdón, un accidente se muestra en un morfema. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí me dejo entender? Hasta ahí se entiende, ¿no? Hasta ahí se entiende. Ya, hasta ahí se entiende. Listo. Ya, muy bien. Listo, entonces, acabado el tema de flexivos y derivativos, ¿sí? Se acaba el asunto. ¿Sí? Se acaba el asunto. Podemos hacer un resumen. Si alguien se ha perdido por ahí. O alguien está pensando, por, profe, ¿y los prefijos? ¿Por qué no enseña prefijos? ¿Por qué no enseña sufijos? Ya. ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Es lo mismo? Alguien se puede estar haciendo la pregunta. ¿Ya? Entonces, mira. Para la gramática tradicional, para la gramática tradicional, existían dos clases de morfemas. Para la gramática tradicional existían dos clases de morfemas. La raíz, así le llamaba, la raíz y los afijos. ¿De acuerdo? Para la gramática tradicional existían dos clases de morfemas. La raíz es la base, la estructura, ¿no? El morfema principal. Es lo mismo, ¿no? Que hemos estudiado. Y los afijos son los morfemas. Si no es la raíz, son morfemas que acompañan a la raíz. ¿Correcto? Son morfemas que acompañan a la raíz. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Y los afijos se dividen en dos, en prefijos y en sufijos. ¿Ya? Se dividían en dos, en prefijos y en sufijos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En prefijos y en sufijos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y los sufijos, los prefijos, a ver, ¿tú te recuerdas? ¿Qué eran los prefijos? Ay, ¿qué eran los prefijos? Ah, muy bien, los que van antes de la raíz. ¿Qué eran los sufijos? Los que van después de la raíz. Por eso es que existía sufijos derivativos y sufijos flexivos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo recuerdas?
¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entienden? Fácil, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, para la gramática tradicional, dos clases de morfemas. Los prefijos siempre son. Ahora vamos a ver eso, Marielita. Lo que pasa es que esto va a cambiar de nombre, pero no de concepto. Ya, va a cambiar de nombre, pero no de concepto. Vamos a hacer un ejemplo, ya, no te preocupes. Ahorita hacemos un ejemplo. Ya, ahorita hacemos un ejemplo. Se va a, ¿cómo se llama? A separar diferente. No, la separación es igualita. Ya. Por ejemplo. Ya, mira, mis, ¿cómo son los sufijos derivativos y flexivos? Ah, es lo mismo, Ashley, es lo mismo, mira acá. Sureños. Sureños. La separación es igualita, no va a cambiar. Mira, ¿esto cómo se llama según esta propuesta? Raíz, 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 raíz. ¿De acuerdo? Según esta propuesta, ¿cómo se llamarían esto? Los afijos, ¿cierto? Afijos, afijos y afijos. Pero los afijos te dice que se dividen en qué? Se dividen en dos clases, prefijos y sufijos. ¿Hay prefijo? ¿Hay prefijo en estas palabras? No, no, voy a agregarle uno ya. Por ejemplo, incultos. Incultitos, ¿ya? Incultitos, ya. La raíz sería cult, ¿no? La raíz sería cult, la O y la S. ¿Correcto? Ya, esa sería la raíz, ¿sí? Ajá, muy bien, Rodriguito. Ya, y esta sería la raíz. Ya, esta sería la raíz. Ya, muy bien. Entonces, acá sí hay prefijo. Este es prefijo. ¿Y estos qué van a ser? Sufijos, pues. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿pero por qué usted le puso afijos? Porque los afijos son los prefijos y los sufijos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ya, perfecto. Ya, entonces, estos sufijos se llaman derivativos. Derivativo y derivativo. ¿Lo entiendes? ¿Por qué derivativo? Porque crea nuevas palabras. Profe, es lo mismo que nos he explicado. Así es. Los sufijos flexivos. ¿Por qué flexivos? Porque indican accidentes gramaticales. Ah, es lo mismo, solamente son nombres distintos, ¿no? Así es. Este es un flexivo, este es otro flexivo, este es un flexivo, flexivo, flexivo. Flexivo, flexivo y flexivo. Solamente que acá le llaman sufijo flexivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Kiara, ya expliqué derivativos. ¿Sí, Kiarita? ¿Entendiste qué son derivativos? Ajá, muy bien. Ahora vamos a ver los sinfijos. Ya, no te preocupes, ahorita vemos los sinfijos. ¿Lo entienden? ¿Qué dicen? ¿Lo entienden o no?
Ya. Ya. Entonces, duplicar. Ya. Desinteresadísimos, por ejemplo. ¿Cómo se van a llamar? A ver. Este es Ad, ¿no? Y este es Isil. Y esta es la O, la S, ya. Ahí está. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, acá, des. ¿Qué cosa es des? ¿Qué cosa es des? Ajá, esto sería un prefijo. ¿Qué cosa es interés? Ay, ¿qué pasa? Ya. ¿Qué cosa es interés? La raíz. ¿Qué cosa es at? Sufijo derivativo. ¿Qué cosa es isin? Sufijo derivativo. ¿Qué cosa es la o? Sufijo flexivo. La s, sufijo flexivo. Dime, ¿la separación es distinta? Para nada, la separación es igualito. La separación es igualito. Ahora, deben haber escuchado lo que dijo la alumnita, que estaba hablando de derivativos y infijos, creo, ¿no? Ya. Estas dos de acá lo deben haber escuchado. El interfijo son nombres, ¿ya? Inter, ¿qué significa inter? Va entre la raíz y un sufijo. Mira, esta es la raíz, este es un sufijo. Este es un sufijo. Este sería el interfijo. Ajá, entre, ¿no? Entre. Entre la raíz y el sufijo. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Raíz. Sufijos. ¿Qué es esto? El inter. Entre la raíz. Acá, ¿quién sería interfijo? En interesadísimos, ¿quién sería el interfijo? Raíz y sufijo, este de acá, ¿no? Ajá, así nomás. No, no preguntan mucho eso, ¿ah? Pero por si acá ya, por si acá. Pero computadora viene de cómputo, Luisa. La raíz sería hasta la T. At, or y a. Ahí estaría mal separado, hijo. Ya, esto viene de cómputo. Cómputo. Ya. At, or y la A. Así sería. Ok, no te preocupes. Ya, muy bien. Entonces, chicos, ¿qué cosa es el infijo? El infijo se inserta en la raíz. Ajá. La raíz es sana, ¿no? La raíz es sana. Y ahí en la raíz se ha metido. La raíz es azúcar, ¿no? Y ahí se ha metido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiendes? No preguntan, pero ya, ustedes quieren saber, ya, pues sepan. ¿Ya? No hay problema. ¿De acuerdo hasta ahí, chicos?
Profesora, y test es derivativo. Ya, aguanten, acá un ratito, ya, allá están comiendo ansias, ya. ¿Esta clasificación para quién es? ¿Para quién es? ¿Esta clasificación, quién habla así? ¿Quién los clasifica así? Ya, ahorita, Dianita, ya. Ahorita le explico. Esto, ¿quién lo propone? Ah, ¿esta es la propuesta de quién? De la gramática tradicional. La de Saussure. Y algunos profes elaboran sus preguntas a veces así, desde esta perspectiva de la tradicional. Pero si te das cuenta, la segmentación no varía. Lo que varían, ¿qué cosas son? Los nombres. ¿Sí? Los nombres son los que varían. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, en la gramática estructural, para la gramática estructural, ya, esta clasificación es similar, solamente cambian los nombres. Para la gramática estructural existe el morfema lexical. ¿De acuerdo? Existe el morfema lexical. Y existen los morfemas gramaticales. O sea, cambia de nombre, ¿no? Si te das cuenta, a la raíz, ¿cómo le llama? A la raíz, ¿cómo le llama? Lex, no, ¿cómo le llama? Morfema lexical, así le llama. ¿Se entiende, chicos? Claro, y en algunos textos, algunos para reducir esa palabra, ¿cómo le dicen? Le dicen lexema. ¿No? Para reducir toda esa frase, morfema lexical, dicen lexema. ¿Correcto? Y morfemas gramaticales son los que acompañan a la raíz. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Y quiénes son? Los derivativos. Acá habla de dos, nada. Acá está su cambio. Los derivativos y los flexivos. No habla de prefijos y sufijos. Derivativos y flexivos. Entonces, ¿quiénes son los derivativos? Los derivativos pueden ir antes, ¿verdad? Los derivativos pueden ir antes, que serían los prefijos, o pueden ir después. Pueden ir antes o pueden ir después de la raíz. Profe, ¿y qué hacen los flexivos, los flexivos lo único que hacen es indicar accidentes gramaticales. Solo accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? Solo accidentes gramaticales. ¿Estamos de acuerdo? Solo accidentes gramaticales. Y puede ser de dos tipos, ¿no? Simple o puede ser que amalgama. ¿Qué dicen? ¿Lo entienden? Es lo mismo, es lo mismo, solamente que están cambiando de nombres.
Ya decía por qué mi cuadro conceptual no tenía prefijo. Uy, excelente, Rodrigo Alexander. Tú mismo te has dado la respuesta, ¿no? Y era porque tenía otro enfoque. Así es, a veces los profes lo mezclan. Y ahí viene la tortura china de los chicos, pues, ¿no? O sea, de ustedes. ¿Pero por qué? Prefijo. El prefijo es derivativo, el derivativo es prefijo. Ah, entonces tienen que ver esos dos enfoques, ¿ya? Tienen que ver esos dos enfoques. Ahora, San Marcos pregunta más con este enfoque estructural, pero eso no quiere decir que a veces aparezca la palabra prefijo, ¿ya? Exacto, mira, en el caso de los derivativos, ¿ya? En el caso de los derivativos pueden ir antes, mira, ¿qué dice acá? Pueden ir antes o pueden ir después de la raíz, ¿sí? Pueden ir antes o pueden ir después de la raíz, ¿sí? Pueden ir antes o pueden ir después de la raíz. Si va antes, tú lo conoces como prefijo, pues. O sea, los prefijos serían derivativos, ¿no? Los prefijos serían derivativos. Exacto, para la estructural ariana. Para la estructural, para esta gramática estructural. Pueden ir antes o pueden ir después. Para la estructural. ¿Entendido? ¿Lo entienden? ¿Lo entendieron? ¿Seguros? ¿Sí? Ya, esta es la base. ¿Ya? Esta es la base. ¿Sí? Es por eso que, mira, tú has hecho este análisis, ¿ya? Has hecho este análisis, podemos repetir esto. A ver, duplicado. Entonces, para la estructural, ¿cuál sería el concepto? No, pues, o sea, lo succiona, por decirlo así, ¿ya? Lo succiona y solamente trabaja con la idea de derivativos, Ariana. Muy bien, Emily, me ganaste. Ese sería el verbo preciso, ¿no? Los engloba, así es, engloba. ¿Cierto? Excelente, Emily. Así es. Ya cuando ustedes verbalizan, están aprendiendo, ¿ya? Cuando ustedes verbalizan, ya están aprendiendo. Ya, entonces, mira, la segmentación es igualita, la segmentación es igualita. La segmentación es igualita. ¿Sí? La segmentación es igualita. Para las dos, ¿no? Para las dos. Solamente que la gramática estructural te habla de qué, de morfema lexical, morfema lexical, morfema lexical, morfema lexical, morfema lexical, morfema lexical. ¿Cierto? Y esto te dice morfema derivativo, y los prefijos, ¿cómo le llama la estructural? ¿Cómo le llama la estructural? Perdón, la estructural no. Sí, ¿no? La estructural. ¿Qué estoy pensando? Estructural. ¿Cómo llama la estructural? En el ex. A ver, ¿cómo llama? Morfema derivativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿No sé?
¿Qué dice? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo entienden? Hablen. Este es el momento. Sí, lo entienden. Ya, sí lo entienden. Ya, perfecto. Creo que sí. Resolviendo el ejercicio, comprobamos si hemos entendido. Así es. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, por acá, Miss, ¿podría explicar sobre el derivativo, porfa? Antes dijo que crean. Claro, los derivativos siempre crean. Por de ahí su nombre, pues, ¿no? Deriva. ¿Sí? Crea. Por ejemplo, mira, la palabra celos, celos es un sustantivo. Y si tú le agregas, ¿no? Por ejemplo, celar, los celos, ya. Pero si tú dices celoso, ah, ya no es sustantivo. De un sustantivo se ha derivado ¿a qué? A un adjetivo. ¿Cierto? Igual, por ejemplo, yo tengo la palabra obra. La palabra obra, la obra es de sustantivo, ¿correcto? Entonces, tú le agregas acá obrero, obrera, lo he derivado y he creado de un sustantivo otro sustantivo. Crear, pues, crear, creas. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes se recuerdan muy bien de esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, un verbo. Ya, el verbo celebrar. Ya, y quiero crear la palabra celebración. De celebrar, celebración. Celebrar es un verboide y celebración, la celebración, ¿qué cosa es? Un sustantivo. Estás creando. ¿Sí? Y por eso algunos dicen la morición, ¿no? Va a ser la morición. ¿Por qué? De morir, murición. De festejar, festejación. Claro, solamente que la murición, la festejación, la RAE no lo acepta. Pero sí es dable, sí es válido. O sea, sí estaría bien. Ya, es válido, chicos, ¿ah? Eso es válido. ¿Lo entendiste? ¿Entendiste qué cosa es la derivada? ¿Sí, hija? Sí, gracias, ya, listo. Entonces, eso es, muchachos, ¿ya? Eso es. Entonces, esto sería el morfema flexivo, esto sería el morfema flexivo, morfema flexivo, morfema flexivo, morfema flexivo amalgama, morfema flexivo, morfema flexivo, morfema flexivo. Y sigo con flexivo morfema. Ya me crucé. Morfema flexivo. Ya, morfema flexivo. Y este es morfema derivativo. Miércoles. Si alguien lo puede hacer, no importa. Impreso me indica. Chicos, necesito un dado de 20 caras. Pucha madre, desde ayer estoy en ese... Hola. ¿Alguien tiene un dado de 20 caras? Le doy una clase gratuita. Lucerito. Ya, a ver. Listo. Vamos por acá. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro?
¿Ya? Ya, acá ya tú ya no estás en esa lógica de que no entiendo nada. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo, como dijo por ahí alguna compañera. Esta de acá. Esta de acá. Ya, a ver, ¿qué te dice? Mira, el mayor número de morfemas derivativos. Ojo, no te dice prefijo, te dice morfema derivativo. Eso quiere decir que esta persona que ha planteado la pregunta está tomando en cuenta el criterio estructural. ¿Ya? Esta vez verbo, chao. Notando, notando es gerundio, acaba uno, ando. Adelgazó es verbo, chao, porque sería flexivo amalgama. ¿Hay un juego de mesa que tiene ese dado? Así, Emily, ¿cuál? Pasa el dato, hija. En. Chao. Esa, esto tiene flexivo, amalgama, perdón, flexivo simple. De casa, casucha, acaba uno, acaba dos, ucha, ucha, de casa, casucha, ¿no? Despectivo, ¿no? Desde no tiene, chao. ¿Qué no tiene? Chao. Empezó es verbo, chao. La, flexivo, chao. Ala, cuarentena, ¿de qué viene? De cuarentona. A ver, de 40, pero no, o cómo es. A ver, vamos a ver, cuarentena. Cuarentena. Ah, viene de 40 lleno. De 40 lleno, sí, chicos. Tiene que ver con 40 lleno. Mis, pero casucha no sería flexivo. No, pues hija. Casa, casita. Y casucha. La A sí es flexivo, pero el hucha es despectivo. Claro, de casa, casucha, hucha, despectivo. ¿De acuerdo? De 40, ena, estás creando una palabra. De 40, cuarentena. ¿De acuerdo? Dice tiempo de 40 días, meses o años. Y también tiene la idea de aislamiento preventivo que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas, animales o cosas. Ya. ¿Sí? Ustedes son la generación de la cuarentena. ¿Cuántas hay acá? Acá hay tres. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Chao, tú no vas. Tú tan vida, vida, pues no. Sé tampoco. Defines verbo, no, chao. Por es por. Una en todo caso tendría flexivo, ¿no? Serie, serie. Serial, ¿no? De. Acontecimiento. ¿De qué viene? De acontecer. ¿No? Acontecimiento viene de acontecer. ¿Sí o no? Acontecimiento viene de acontecer. Oh, gracias. Alguien me escribió al toque. Ah, interesante. Chévere, lo máximo. Y estás en mi clase y me tienes. Estamos comunicadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, hijita mía. A ver, termino esta clase y tengo que ir a buscar ese bendito dado. Ya. Gracias, gracias, gracias. Lo máximo. Emily, creo que es. Sí, es Emily. Ya. Acontecimientos, ¿de qué viene? Le escribe por chat nomás. Ay, gracias, Emily, lo máximo. Gracias, hija. Estoy rompiendo la cabeza, no vas a caer ese dado. Y la maestra me dice, hágalo de un papel. Oh, no moleste, no tengo tiempo. Ya. Espérate, ¿qué voy a hacer? Ay, acontecimiento. De acontecer, ¿eh? De acontecer. Mira, viene de acontecer. Acontecer. Derivativo.
Mira, el derivativo miento forma sustantivos a partir de verbos. Ya, claro, de acontecer, acontecimiento. De acoplar, acoplamiento, ¿te acuerdas? De acortar, acortamiento. De conocer, conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te recuerdas? ¿Sí? Dime, dime, habla, ¿sí? Ah, ah, ya, entonces de acontecer, verbo. Acción y afecto y efecto de acontecer. Miento. La O flexivo, la S flexivo. Pero tiene, pues no, miento. Miento. No, 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 no. Sí, los acontecimientos. ¿De acuerdo? De dolor. Dolor, dolor. Acaba una. Acaba una. ¿Ya? De dolor. De dolor, dolor, dolor. De duelo, dolor. Dolor tiene que ver con duelo, ¿ah? Dolor, doloris, dolor, ya, todo. No, la raíz es todo. Dolor, raíz. Acá viene, pero el os. ¿Te acuerdas? De celos, celoso. De dolor, doloroso. Pero el os, flexivo, flexivo. Pero ahí tiene, tiene. Así como acá tiene el miento. ¿Sí? Ya. Pero nada, pues no. Pero espero. Ya, también es también de alegría, alegrías, flexivo en todo caso. Vamos, muchachos, sí se puede. Uno, dos. ¿Sí? Ya. A ver, acá marcaron la C. El encarcelamiento. Ya sabes este miento, ¿no? Habla, ¿qué dices? ¿De qué viene? De encarcelar, encarcelamiento. Ya ves, aprendiste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, muy bien. De, nada. En todo caso tiene flexivo. De humano, it y at. Ah, acá hay dos, ¿ah? Uno es it y otro es that. Ahí hay dos, ¿ah? Ahí hay dos. Reestructurada viene de estructura, ¿no? Estructura. Profe, pero eso es un verbo. Ah, claro, ¿verdad? Hará, amará. Soñará, flexivo amalgama. Pero este verbito tiene qué cosa. ¿Qué cosa tiene? Un prefijo, ¿no? Un prefijo. Muy bien, ahí van. Uy, ya le ganó a la A. Ah, con razón ha marcado la C. Bien. Nuestra, en todo caso tiene flexivo. Forma, tiene flexivo. De relación. El encarcelamiento de la humanidad reestructura nuestra forma de relacionarnos, ¿no? ¿Sí? Esa es una R. Relacionarnos. Relacionar. Esto es un verboide. Relacionar. Y acá habría un nos. Métese nos. Eso sería una palabra compuesta, ¿no? De relacionar. Relacionarnos. Nos. Bien, acá hay un, dos, tres, cuatro. En efecto, gana la C. A no ser que la D haya 5. A ver, vamos a ver. Ya, en este caso, desgraciada. Desgraciado. De desgracia, ¿no? Desgracia. ¿No? ¿Sí o no? Y acá estaría el hada. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Desgraciada, desgracio, desgracia, desgraciada, desgraciada, hada. Y acá habría otro, mente. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? En muchos no creo. La O es género, número. En C, nada. Endeudaron es verbo, pero tiene que ver con la deuda. La raíz sería deuda. Y el aron sería flexivo amalgama, porque es un verbo. Pero, ¿qué cosa tiene? Un prefijo y el prefijo es derivativo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Uy, 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 se está acercando. Puede ser que la clave sea la D. A ver, vamos a ver. Acá ya hay tres, ¿ah? Con, préstamos, préstamo, prestar, ¿no? La O, la S, la I, hora, ahora, no. Pueden es verbo, no tiene nada. Pagar.
y los, dos verbos, ¿no? Un término compuesto. Ah, no, se quedó en tres. Se quedó en tres. Clave, la C. ¿Listo? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Interesante, porque me permite entrar a lo siguiente. Mis acontecimientos, ¿por qué no sería flexivo amalgama? Porque Emily está conjugado. Yo acontecimiento, tú acontecimiento, él acontecimiento, nosotros acontecimiento. Ah, no, ajá. Sí, a veces confunde, ¿no? A veces confunde. No, acuérdate que el miento, claro, se deriva de un verbo, ¿no? De acontecer, acontecimiento, pero no está conjugando, sino está generando un sustantivo, el acontecimiento. Encarcelar, el encarcelamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí lo entendiste, ¿no, Emily? Ajá, lo entendiste. Ya, listo, ¿lo entendieron, no, chicos? Ya. Muy bien, entonces, esto me permite ingresar al tema que también hay preguntas. Clases de palabras de acuerdo a la cantidad de, de morfemas, de acuerdo a la cantidad de morfemas, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de morfemas. Clases de palabras de acuerdo a la cantidad de morfemas. ¿Cuántas clases hay? ¿Saben? Existen palabras monomorfemáticas y existen palabras polimorfemáticas. Sí lo debes haber escuchado alguna vez. ¿Sí? ¿Sí? Los cicleros. A ver, sí, pues, ¿no? Ya, claro. ¿Por qué? Además te conviene, pues, ¿no? Porque ya vas a ingresar y eres un futuro sanmarquino, ¿ya? Ya estás adentro. Poli. Sí soy, pero poquito nomás. Así es. Poquito nomás. Ya, vamos, chicos. Pero ya ustedes van a ser los próximos cachimbos, no se preocupen. Palabra monomorfa, pues un morfema. Claro, Fernandita. Excelente, Fernandita. Lo dice el texto, ¿no? ¿Sí? El título. ¿Sí? Un mono, uno. Un morfema. Eso quiere decir que solamente tiene raíz. Solamente presenta raíz. ¿De acuerdo? Nada más. En cambio, como nos dijo Fernandita, esta de acá posee una y la otra posee varios. Así es, hija. Varios morfemas. Entonces, presenta raíz más morfemas gramaticales. Ay, 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 señor. Más morfemas gramaticales. ¿De acuerdo? Ay. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué dicen? En. Monomorfemática, ¿sí o no? En. ¿Por qué solamente tiene raíz? Sol. Azúcar. Azúcar. Arroz. Cárcel. ¿Sí o no? Una. No, una no. Un sí, pero una no. Solamente tienen raíz. ¿Ya? Y por acá, a ver. Una ya sería polimorfemática. ¿Qué dicen? La polimorfemática. Soles polimorfemática. Arrocera polimorfemática, ¿no? Carcelero. Azucarera. ¿Sí o no? Ya. A ver, vamos a ver. Una. La. Existe los. Sol, soles. Arroz, era. Cárcel. Carcelero. Azúcar. O azuquitar también, ¿no? Ahí está, achú. ¿Sí? Ahí está. Para saber si es poli o monomorfemática, ¿cuál es la estrategia, chicos? Tengo que encontrar raíz y morfema. Miren, en el caso de Rosera, ¿cómo se hace con la C? Fácil, pues. Tú recuerdas que este fonema Z, ese fonema Z, a ver, fonología, ¿esto con qué lo representamos? ¿Con qué se representa? ¿Con ese de acá, sí o no? ¿Te recuerdas en fonología? ¿Te recuerdas? Ya, claro. Sigue siendo el mismo fonema. ¿Ok? Ya, perfecto, ¿no? ¿Sí? Ahí viene la derivación, que hay un cambio en la raíz. ¿De acuerdo? Monomorfemática, raíz. Polimorfemática, raíz. Así es, Fernanita, si quieres hacer ese resumen. Exacto. En fórmula, ¿no? En fórmula, correcto. Gracias, Fernanita. Lo vamos a colocar acá, ¿ya? Tu aporte. Monomorfemática, solamente raíz. Solamente morfema lexical, ¿no? Únicamente morfema lexical. Ya, a ver, vamos a... me atoré. Ya, entonces, ¿se entiende hasta ahí? Ya, me decían acá, ¿no? Morfema lexical. Ya, chicos. A ver, entonces, hasta acá estamos de acuerdo ya. Esto es solo morfema lexical, ¿sí? Excelente el resumen que hace Fernanda. ¿Ya? Solamente contiene el morfema lexical, es cierto. Únicamente la raíz o morfema lexical es lo mismo. En cambio, acá tiene morfema lexical más morfemas gramaticales, cualquiera, sea derivativos, flexivos, cualquiera.
Cualquiera. Ya queda el resumen de Fernanda. También les conoce como simples y compuestas. No, Lucero. Simples y compuestas, no, no sé a qué te refieres. O sea, que estas son palabras simples y estas palabras compuestas. No, no utilices, Lucerito, esa nomenclatura porque te vas a confundir con las palabras compuestas, hija. ¿Sí? Sí, esa es formación de palabras. Ajá, te puedes confundir con eso. Si alguien te enseña así, bórralo. Bórralo de tu lista y borra también tu cuaderno. ¿Ya? Bien. Ahora. Ya. Ah, tengo que hacer el otro, ¿no? Duplicar. Clases de palabras. Ah, ya. De acuerdo a la presencia de morfemas flexivos. ¿Ya? De acuerdo a la presencia de morfemas flexivos. ¿Correcto? Entonces acá tienes palabras variables, ¿sí? Sí lo deben haber escuchado, y palabras invariables. Y esta no se resuelve por, no se resuelve por, no se resuelve por ¿cómo se llama esto? Por raíz, por eso, ¿no? Esto, cuando si te preguntan palabras variables e invariables, eso tiene que ser por categoría gramatical. Ay, no eran complejas. No, ni así, tampoco Lucero. A mí me dijeron que la polimorfemática mayormente estaban las palabras compuestas. No, olvídense de eso. O sea, ¿pero para qué les dicen eso que mayormente, menormente? Nada, tú tienes que analizar. San Marcos, ya, San Marcos nunca va por lo absoluto. Recuerda que sus preguntas siempre tienen que ver con análisis. Sí, hay cuestiones absolutas, sí, hay cuestiones absolutas, pero no siempre funcionan. ¿Ya? No siempre funcionan. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que cuidarse. Si no siempre funciona, entonces pueden darte un caso en el que tú necesites análisis y no tanto memoria. ¿Ya? Ten cuidado. Ese tipo de enseñanza no es la adecuada. ¿No? No es la adecuada. Hay casos en los que sí se cumple y hay casos en los que no. Entonces, de ahí que te puede venir alguna dificultad cuando resuelvas un examen. Dios. Ya, vamos, chicos. Sí se puede, falta poquito. Lo que creo que sí es que voy a dejar la práctica para otro día. ¿Ya? Ya no me va a dar la voz ya. Sí, no, tengo que aplicarme mi ampolla. Ayer me apliqué y hoy día también me toca otra. El cuerpo ya está pidiendo. Ya, miren, escúchenme. Palabras variables no se resuelve, no se resuelve por. Porque si es, no es, nada, nada. Na. Palabras variables se resuelve por categoría gramatical. El alumno que no sabe categoría gramatical, frito pescadito. Como categoría gramatical, tú tienes que saber el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre. Y los determinantes son palabras variables. ¿Sí? Entonces, donde tú veas sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, esas son palabras variables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, son palabras variables. Y por este lado, las palabras invariables, las palabras invariables son, ¿cuáles, chicos? Ustedes lo saben. Preposición,
Conjunción y adverbio. Preposición, conjunción y adverbio. Ahí está, ¿eh? Preposición, conjunción y adverbio. Muy bien. Tienes que saber categorías gramaticales. Si no saben categorías gramaticales, fritos, pescaditos. Por ejemplo, acá, ¿quién es variable? ¿N es variable? ¿Qué dicen? ¿N es variable? ¿Hablen? Nada, ¿no? Es no preposición. Esa no va. ¿Sí? Y acá lo mismo, tienes que resolverlo por categorías gramaticales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es variable? Perdón, invariable. Por ejemplo, la I es invariable. El mi es invariable. No es invariable. Ya es invariable. Pero es invariable. Sí. Ahí está. Esas son invariables. Adverbios, conjunciones, preposiciones. ¿Sí o no? Tal vez, así es Lucerito. En cambio acá, todas son variables. Sol es qué cosa? Sustantivo, 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 determinante. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Lo entienden? Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, existen ciertas palabras que están en este lado, pero que pueden llegar a este lado. Por ejemplo, existen ciertos pronombres invariables. Ya, existen ciertos pronombres con estructura fija. Por ejemplo, nadie. Por ejemplo, yo. Por ejemplo, tú. Cuando digo tú y yo, no necesariamente es varón-mujer. También puede ser varón-varón o mujer-mujer. ¿Sí o no? Tú y yo no tiene significado propio, absoluto. ¿Ya? O puede ser, por ejemplo, me, te. ¿No? ¿Sí? Cuando tú dices te odio, ¿a quién? ¿A mí? No, a Juan. Ay, no sabemos a quién, ¿cierto? ¿Sí? No sabemos a quién. También existen ciertos cuantificadores invariables. Cuantificadores, por ejemplo, dos. Ajá, muy bien, ahí agrégale tú, te, conmigo, contigo. ¿Han escuchado a Joaquín Sabina? ¿No han escuchado a Joaquín Sabina? Luis Elías sí, dice, pero ese man me pusieron, por ese man. ¿En serio, José, Joaquín? ¿Sí? Ah, si tus padres sí que saben, ¿no? Al menos. Por ese man me puse. Bueno, a mi hijo no le pondría Joaquín. Todo molesto. Él tiene un disco, ¿no? Que tiene ese título, Conmigo, contigo y sin ti. ¿De acuerdo? Escuchen un poquito de Joaquín Sabina para que más o menos ustedes entiendan el dolor de Joaquín. Allá.
¿No te gusta José José? Miss, así le dije a mi ex y me bloqueó. ¿Qué cosa le has dicho a tu ex? ¿Qué le has dicho a tu ex? Mira, este señor, cuando hablamos del tema, Luis Elías, no se presenta para nada. Pero cuando hablamos de amor, mi hijito Luis Elías, ahí está, pobrechito, cómo sufre de amor. Luis, acordate de tu ex, ¿no? Así fue. Y ahora José. Luis Elías, tú necesitas terapia, hijo. Luis Elías, experto en... A ver, ¿cuántos besos me perdí por no saber decir te necesito? ¡Hala! Este es mi hijo, merece una estrella, caracho. Así es, ahí está, su estrella. Por no saber decir te necesito. Terrible, Joaquín. Pues soberbio el Joaquín. ¿No? Ya, ajá. Todo por no saber aprender rimas. No estoy en primer grado. Ya. Dos, tres. Ya, ahorita viene Luis, ¿no? ¿Cómo se llama el enamorado acá? No tengo que grabarme su nombre de este señor. Luis Elías. Luis Elías, ¿hablan de amor? ¿Qué? Yo acá, chuchuchu. Tecleo, al toque. El padre de familia se fue. Ya, 2, 3, 22. 22, 23, ¿no? Ya, listo. Espero que estén aprendiendo, ¿ah? ¿Eh? Si no, su papá va a decir, la misa habla de otra cosa y nada del tema y no hace clases, no avanza. Ya está. Ya está, listo. Me olvidé del nombre del padre de familia. ¿De qué padre de familia? Ya, listo. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Entonces, todo por categorías, ¿ah? Todo por categorías. Listo. Y entramos al tema crucial. ¿Cuál es el tema crucial? La formación de palabras. Pero que si tú sabes qué cosa es un derivativo, qué cosa es un flexivo, ¿no? Entonces ya tú acá, nada, pues esto es simplemente clasificación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a estudiar procesos. Procesos de formación de palabras. Ya, proceso de formación de palabras. Ya, por ese men me pusieron Joaquín. No me voy a olvidar de eso. Mira, a veces se pone Joaquín para Joaquín Sabina, ¿no? A otros le pusieron Trilce porque se enamoraron en la Academia Trilce. En San Marcos, ¿ah? ¿Eh? En serio, un catedrático contó esa historia en letras. Dice que el catedrático, pues, ¿no? Emocionado. No, siempre que hay reunión de plana, antes de la pandemia, las reuniones eran en presencial, ¿no? Y que me pongan decir, ah, sí, exacto, también. Por eso te digo, pues eres afortunado. Ya. Bueno, entonces, el profe llega, pues no saben lo que me ha pasado. ¿Qué pasa? Ya tengo mis alumnitos cachimbos. Y yo, pues emocionado, llamo lista. Y hay una alumna que se llama Trilce. Se llama Trilce, ¿ya? Entonces, ah, Trilce, qué emoción tu nombre, le dice. Nunca se me hubiese ocurrido colocarle Trilce a mi hija por el poeta Vallejo, dijo. No. Y bueno, la alumna dice que como le habló así en todo el aula, no le respondió nada, dijo, sí, ya. Después se le acercó, ¿no? Y le dice, no, profesor. Yo no me llamo Trilce por la obra Vallejo, sino que mis papás se conocieron en la Academia Trilce. Ay, eso. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible? Dice, ¿qué hacen esos padres de familia? Amor de cicleros, así es José Joaquín. ¿No? Amor de cicleros, así es. Amor de cicleros. Ahí lo tiene. Imagínate ponerle a tu hijo sabia.
Mis los peores creo que son los que son castellanizados del inglés. No, pero a mí me parece bien, José Joaquín. Los castellanizados me parece bacán, ¿no? Por ejemplo, Sheila. Aunque no me gusta el nombre, ¿no? Pero Sheila. Sheila. Dentro de unos años va a haber alguien llamado Sabia por ahí. ¡Ay, oh, no! Ojalá que no. Me dice ese nombre, parece que van a robar. ¿Sí? Sabia. Parece como chela. O Ashley. Una chela. Cuando ingresen. Ustedes no toman, ¿sí o no? Son sanos. Miss, pondré de nombre un apellido inglés. Ponerle nombre un apellido inglés y paltean. ¿Pero qué vas a hacer, pues? Paltea, ¿cómo que paltea? Nunca salgas con una Sheila, es nombre de bandida. Oh, José Joaquín, ¿qué te pasa? Vas a decir eso. Vas a decir eso. Ese es un prejuicio. Tomando juguito. No, Miss, agüita. Mi amigo se llama Henry Smith. Ah, sí, sí hay casos, Luis Elías, sí. Pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Son gustos. ¿Pero tengo razón o no? ¿O no tengo razón? ¿En qué? ¿En qué? José también es nombre de bandido. Ah, sí, María de Cristina, bandidazo. ¿Sí? María, el apodo Pepe, mi apodo es Joaco. Ay, Dios, tranquilo. Oh, Dios. Por si acaso. Toma, María Cristina. Ya. Ya, pues, chicos, acabamos, ¿ya? Yo estoy sin voz, pero sí hablo de otras tonterías. Ya vamos, a ver acá. Es que Luis tiene la culpa. Cada vez que hablamos por ese lado, Luis, todo, ¿no? ¿Ya? Y Joaquín que habla que le pusieran de nombre así, ¿no? Ya, se pasa. A ver. Primer proceso de formación, por derivación. Serios, ¿ya? Por de y para eso no tose, Miss. Imagínate, Heidi. Me emociona. Me gusta hacer hora por derivación. ¿Cómo se llama? Palabras derivadas. Me pueden preguntar dónde se han formado por derivación o por palabras derivadas. No dicen que la risa es lo mejor que te puede pasar. Pues será porque me río, ¿no? Por eso no toso. Prefiero reírme que toser. Miren, en el caso de las palabras derivadas, vida privada de alumnos, clase pagada, vida privada de alumnos. Bueno, acá, quien ha expuesto su vida privada ha sido Luis, en primer lugar. En segundo lugar, José, Joaquín. ¿Ya ves? Ahí sí me atoro. Bien, entonces. ¿Qué quiere decir por derivación? A ver, ustedes ayúdenme a deducir. A ver, chicos. Luis Elías, te estás riendo el abdomen. Al menos algo he hecho. Ya tengo que buscar estos dados. ¿Qué dicen? ¿Cómo es por derivación? A una raíz, a un morfema lexical, debe presentar mínimo un morfema derivativo. ¿Sí o no? Joaquión, ya, Joaquión. María Cristina, te dolió. Ya, derivativo. Eso, María Cristina. Le lanzó ahí el dado. Ya está. Por favor, no se vayan a enamorar y luego junten sus nombres, ¿ah? Que también tenía un caso así de una alumna. La chica se llamaba Wilcari. Wilcari. Esa sí fue mi alumna de un instituto, Wilcari. ¡Hala! ¡Qué bacán tu nombre! ¿Qué es? Quechua, Leo. No, Miss. Es Wilfredo y Karina, los nombres de mi papá.
Al inicio me parece interesante, ¿no? Ah, qué bacán, mira, interesante. Sí, bueno, yo. Parece un nombre, ¿no? Sergi. Se lee Sergi. Ya, bueno. A lo mejor volvamos al tema, ahorita están locos, ¿no? Sí, Joaquín está delirando. Sergi. ¿Y su hijo qué dirá? Por la culpa de fonología me pusieron ese nombre, ya. Presenta morfema lexical, le he presentado un morfema. Oye, pues atienden. Miren, cada vez que te pidan palabra derivada, es lo que hemos hecho acá, pues. ¿Qué cosa tienes que buscar? ¿Qué cosa tienes que buscar? Ya, Luis, llegaste tarde para el chiste. Chao. ¿Qué cosa tienes que buscar? Dime. Si te dicen palabra derivada, ¿qué tienes que buscar? ¿Ah? Morfema derivativo, pues. Así es. ¿Ya? Si te dicen palabra derivada, morfema derivativo. Palabra derivada, morfema derivativo. Así. Entonces, es fácil, es sencillo. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, mira, a ver, voy a colocar un ejemplo por acá. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, por acá, a ver. En la A, ¿cuántas derivadas hay? Ya, a ver. Siempre no creo, ¿no? Siempre es siempre. ¿Cierto? Ya. Telefonear, telefonear. Pero piensa, piensa. A ver, piensa. Telefoneaba. Oye, ¿no tiene el ABA del que hablamos al inicio de clase? ABA. ABA. Yo te amaba. ¿Dónde estás, Luis? Yo te amaba, ahora tengo que decirle yo te amé. ¿Se acuerdan de Luis, no? ¿Sí? Luis que aprendió cómo le va a decir ahora a su ex, ¿no? ¿Y cómo debe ser? Y era así. Le digo así, ¿te acuerdas? Ah, ya, grande Luis. Con Luis aprendimos el ABA. Oye, el ABA es verbo. Esto no, no, acuérdate de Luis. ABA, ya no le va a decir yo te amaba, ahora le va a decir yo te amé. Te cancelé, te saqué de mi vida. Así es. ¿Listo? Luis, ¿entendiste? ¿Ya? Ya. Esto es verbo, chicos. Esto es flexivo amalgama. ¿Estamos de acuerdo? A su. Querida, sí, ¿no? Querida, sí, porque yo querida, tú querida, él querida, nosotros queridas. No, pues no. No funciona, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Hablen. Esta sí es derivativo. Esta sí es derivativo. Miss, pero el ONE, ¿por qué la raíz sería teléfono? Allá. ¿La raíz sería teléfono? ¿No es telefonear? Hazle. Ale, no es telefonear, el verbo es telefonear. Teléfono, también, ¿no? Teléfono. ¿Cierto? ¿Ya? En todo caso, esto sería ¿cómo se llama esto? Un interfijo, pues, ¿no?
Por eso, la raíz es telef. Ya, a ver. A ver, me da. Tienes razón, pero teleifón. Ay, ¿dónde están? Se perdieron. No, tele es a través del tiempo. Tele es a través del tiempo. Como de telaraña, ¿no? Ya. Ya. Ya, sí, queda, pues, ¿no? Sí. Claro, porque tiene que ver con tele y phone. Tienes razón. Ya, pero está conjugado, ¿no? ¿Cómo haríamos acá? Vamos a hacer esto, ¿ya? Ya, esto tiene que ver con tele más phone y acá estaría el deriva, el flexivo, ¿no? Este es el flexivo. ¿Ya? Este es el flexivo. Esta sería la raíz y esta sería la derivación. Por el tele, interesante. Sí, Ashley, como teletransporte, telepatía, ¿no? Telegrafía. No, 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 no es composición, no es composición. El tele es un prefijo. Es un prefijo. ¿De acuerdo? Por eso lo estás considerando como derivación. ¿Correcto? Ya, ah, entonces querida, de querer querida, ¿no? De querer querida. Y este de acá sí sería amalgama. El aba es amalgama. ¿No? Este, el aba de acá es amalgama, pero tiene una derivación. Ah, su José Joaquín, muy bien. Dice, tele es un morfema derivativo que se utiliza para formar palabras relacionadas con la comunicación a través del teléfono. El sufijo ella también es un morfema derivativo. Ya. Muy bien. Excelente, José Joaquín. Tiene buenas fuentes, ¿ah? José Joaquín ya se merece el ingreso a San Marcos. Sabe buscar fuentes. Entonces, si telefonía, sí es derivación. Porque tiene, exacto, Ashley, por el prefijo. Acuérdate, acuérdate que el morfema derivativo, recuerda que el morfema derivativo puede estar antes o puede estar después. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Listo, vamos por acá. Él nada, ¿no? Niño nada. ¿Me ayudan, ah? ¿Qué nada? Gatea es verbo, ¿no? Nada. Es nada. Curioso. ¿Tiene el os? ¿Qué dicen? Curioso. ¿Tiene el os? Curioso. Sí es un adjetivo, ¿no? No, pero la raíz es curioso. Curioso, curiosa. ¿Cierto? Curioso, curiosa. ¿Sí? Entonces todo, ¿ya? Curioso, curiosa. Todo solamente tendría flexivo. Por nada. Natural, na de natural, de natura, natural, de naturo, natura. ¿Sí? ¿Qué le estoy agregando? Al, uno, al y luego esa, ¿no? ¿Sí? Derivativo y derivativo. O sea, acá habría una palabra derivada, acá habría dos palabras derivadas. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya?
Ya. Luego, la B, nuestra Amazonía, nada, ¿no? Nuestra, nuestro, nada. Amazonía, todo completo. Florece es verbo, ¿no? Como florece es verbo, entonces es flexivo amalgama, ¿cierto? Por el turismo. ¿De qué viene, chicos? Turismo, ¿de qué viene? Pero Amazonas Ashley es nombre propio, hija. Ahí está funcionando como nombre propio. Amazonas está con mayúscula, Ashley. ¿De acuerdo? Ya, correcto, ya. Luego. Oh, ¿dónde estoy? Por acá. Ya, a ver. De Tour viene, así es. ¿Te acuerdas de esto? Istmo. Lo vimos en mayúsculas. Cuando tú tienes una palabra que termina en ismo o en ista, ¿se escribe con mayúscula? No. ¿Qué significa esto? Tendencia A. ¿Te recuerdas? Tendencia A. Ya, ahí está, ¿eh? ¿Sí? Acá tengo uno. Y local, ¿de qué viene? De loco. Locus, locus amoenus. Es del latín loco. No, de loco no. De locus. Localis. Perteneciente o relativa al local. Claro, tendría el la este de locus, ¿no? Pero sí, pero ¿qué otra palabra podríamos formar, Rodrigo, con loco? Con local. Ya, locación, gracias, Lucero. Localidad. Y ahí está el al, ¿no? Pero el de locación está mejor, ¿no? Local. Localización. Localización. Ya. Lo dejamos todo, ¿ah? Local, todo junto. ¿Sí? Localización está local. ¿Ya? Es que esto tiene que ver con el latín locus. Ustedes han estudiado, por ejemplo, el locus amoenus en literatura. El lugar ameno, la naturaleza, ¿sí o no? Viene del locus, pues, del lugar. Pero en castellano es local. Dice, la palabra local proviene del latín localis. Ahí está. Que a su vez deriva del locus. Ah, muy bien. En su origen, localis se utilizaba para referirse a la región. Ajá, muy bien. ¿De dónde sacas eso, Joaquín? Ya está, Luis entró en la onda, ya no quiere hablar ya del amor, sino. Ahí está, pasa las fuentes. Sí, buenas fuentes. Wikipedia. Ya, muy bien, entonces todo esto. Ya, uno. Muy bien, Luis Elías. Ahí está, ¿ves? El contagio. El contagio es bueno, ¿no? El contagio es bueno. Ay, Dios, ya no sé qué hacer. Un inmortal mismo, muy bien, hijo. Así es. Ese flexivo tendría, ¿no? Temblor, viene de tiembla, ¿no? De tiembla. Pero, profe, tiembla es lo mismo que lo local, pues ha cambiado, ¿no? Locus. Es como terreno. ¿De qué viene terreno? De tierra, ¿no? De tierra, ter. Cambió, ¿no? De tiembla, tembl. Temblar, ¿no? Temblar, temblar, temblor. Ahí está, uno. Enesen, la nada, mano, mano, puedes, verbo, ser, verbo, Parkinson. Acá no está funcionando todo, ¿no? Ya, nombre propio, cero. Así, nada, fue nada. El increíble gol de la historia del fútbol. ¿Viene de fútbol? No creo, ¿no? Es viene de fútbol, bol, del inglés, ¿no? De fútbol, fútbol, ¿no? Fútbol. Ya, nada, cero. O sea, son 5 días en uno del juego. Y te dan, ah, somera. Está utilizando las IA, José Joaquín. Interesante, José Joaquín.
Pero ahí está el humano, ¿no? Trabajando. Listo, muchachos. ¿Entendido? O sea, Joaquín, nos pasas tus fuentes, ¿ah? Está interesante tus fuentes, José Joaquín. Necesitamos una capacitación. Ya, chicos. Paselín, dice. Paselín. Fácil es decir paselín, ¿no? Empiecen con Python, después vayan a otros lenguajes. ¡Ah, su Dios! ¡Uy, Dios! Ya fueron, murieron. Estos no saben nada, solamente saben prender la computadora. Hijo, háblales en un idioma más accesible. Mejor me río. Yo no digo nada. Porque, por composición. Escribió, vaya, ya está río. Ni la inteligencia artificial lo salvó al pobre Joaquín. Ya. O palabras compuestas. O palabras compuestas. Mira, listo. Se fue José Joaquín, está llorando. Ya. Listo. Mis, en verdad. Me duele el abdomen. Ustedes hacen su chiste acá. Ya, por composición. Dos. Punto. Ya. ¿Qué significa composición? Rápido, rápido, rápido. Vamos. Vamos, dos lexemas. Dos nada más, Rodrigo. No puede haber tres, no puede haber cuatro. Puede haber, ¿no? Raíz más raíz. Ya mínimo dos, profe. Ya, unión de lexemas, ya, mínimo dos, ya. Nada más eso, o morfemas lexicales, pues por último, ¿no? Morfemas lexicales, ya, muy bien. Entonces, entramos acá. Por ejemplo, podemos decir, cuéntame. Cuéntame. Cuéntame es una palabra compuesta. Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. A ver, vamos por acá. Dime, ¿es compuesta, no? Claro, porque esta es una raíz y esta es otra raíz. Pórtala, muy bien. Acá sacan toda su primaria, toda su primaria. ¿Sí o no? Toda la primaria. Portavasos, sacacorchos, cubrecamas, corta uñas, portavenas. Hojalata. Ya, dale, José Joaquín, mándanos ejemplos de. José, hoy tengo un alumnito que sabe inteligencia artificial en mi clase. Hijo, mándanos todo lo que encuentres de palabras compuestas. Rápido. Abre latas. Y yo te copio. Vamos, hijo. Hojalatas. Hojalata. Mándame, mándame, mándame. ¡Ah! Lo máximo. El chico tiene que estar en San Marcos ya de una vez. ¿Sí o no? ¡Hala! Esa no sabía. ¿Alcachofa? ¿Alcachofa? Bueno, ahí sí la inteligencia artificial falló. Miss, en mi WhatsApp tengo una foto de una imagen generada por la IA. ¿Y cómo es eso? ¿Se puede mostrar? Me dice mariposa espacial. Esto, chato. Me hace reír. A ver. Mira, vamos a corregir a la inteligencia artificial, ¿eh? El otro dice, esperen, abro tal. Ya, paraguas está bien, pasa. Portavasos está bien, sacacorchos está bien, rompecabezas está bien, guardabosques está bien, pasatiempo está bien. Pero mira tu inteligencia artificial, ¿ah? ¿Eh? Mira lo que nos ha mandado la inteligencia artificial. Por eso la inteligencia artificial todavía no nos va a superar.
Las palabras deben saber necesariamente de palabras existentes. Sí, Emily. Llavero, Miss, fue rápido. ¿Y cómo es la inteligencia artificial lenta? Ya. Claro, entonces, no, con esto yo quiero demostrar que el ser humano todavía, Miss, tengo 19 años, no me pida mucho. Pero está bien, hijo, no hay problema. Mira, todo lo que está enviando es que la inteligencia artificial es así. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Solamente reúne, porque la inteligencia artificial hasta ahora no interpreta. Tienes que ser específico. Dice, ah, sí. Ya. Vamos por acá. ¿Ya? Entonces, vamos por acá, vamos practicando. Chévere, ¿eh? Chévere esta clase con inteligencia artificial. Escribe una palabra compuesta. Vamos a crear una palabra compuesta. Mariposa. Saluda. Ese se pasó. Ni Darío hace eso con su inteligencia artificial, ¿eh? Ni Darío. Ya, Luis todavía está en. Tienes que recibir una clase de, ¿cómo se llama? De José Joaquín. Ya. Alcachofa sin lugar a dudas que no es, pues, ¿ya? Alcachofa no va. Gira y sol sí queda, ¿no? Agua y fiestas también queda. Pero llavero no, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Llavero no va, ¿no? ¿Llavero qué sería? ¿Llavero qué sería? ¿Qué sería llavero, muchachos? ¿Ah? ¿Qué sería llavero? Qué bonito, ¿ah? Es lo de bueno de la inteligencia artificial. Yo utilizo inteligencia artificial con los videos. ¿Ya? En los videos, tú tienes un video para tu clase y que te puede servir como, ¿cómo se llama? Como motivación así y quieres sacarle preguntas, pues la inteligencia artificial lo aplicas al video de YouTube y te saca un resumen del video con preguntas y respuestas. Ay, pero a veces se equivoca. A veces se equivoca. Entonces tú tienes que corregir. Ahí está el humano. ¿Qué fue eso? Bienvenidos a la gran queridos estudiantes. Soy la profesora conocida, cariño. Oye, ¿qué has hecho? Estoy aquí para guiarlos a poner su camino hacia el éxito. Que puede considerar su mentor en este desafío. ¡Hala! En trabajado en todas las áreas de economía, incluyendo matemáticas, ciencia. A su madre, yo no sé nada de eso. Mi objetivo es que obtengan una formación sólida. Estaré disponible. Cuidado con esa palabra. No estoy disponible para nadie. Luego les insto a que aprovechen al máximo cada clase y cada oportunidad de estar disponible. No, pues no estoy disponible. Sin embargo, recuerdo que. ¡Ah, su qué bacana! Bienvenidos a la Academia Profesional. Oye, yo me estoy riendo acá. Ya. Listo, chicos. Esta es una clase seria. ¿Qué pasa? Se pasó. ¿Quién ha hecho eso? José Joaquín, vas a ver, José Joaquín. Chiste. Bien seria la vez, fue pues bien seria. Bienvenida. Estoy disponible. ¿Cómo voy a estar disponible, pues, muchachos? ¿Qué cosa soy? ¿Un objeto? ¿Qué? Disponible no. Esa inteligencia artificial puede llevarme a temas complejos. Adiós, sabia. Heidi, adiós, sabia. Ya. Entonces, llavero sería una palabra derivada, pues, ¿no? De llave, ¿no? Llavero. Ese sí sería derivada. Sí, vamos a fundar la academia La Patrona. Ese nombre. La Patrona. Ya. Listo. Y la última, pucha, nos hemos pasado riendo, chicos. Ustedes tienen la culpa. Yo no. Por. Para síntesis. Por parasíntesis. O palabras parasintéticas, ¿ya?
Mira, ¿cuál es la diferencia? A ver, inteligencia artificial, palabras parasintéticas, parasim. Llega acá a trabajar así, ¿eh? Inteligencia artificial, su respectivo seminario le hago. Sí, no hay problema. Porque nos falta resolver las preguntas. Nos falta resolver las preguntas. En realidad, para resolver las preguntas, uno tiene, debe de tener fuerza, ¿no? Y eso es lo que me puedo reír todo, ¿no? No hay fuerza. Ya, mira, Fabricio no necesita de la inteligencia artificial de inmediato. ¿O sí, Fabricio? ¿Has aplicado inteligencia artificial? Fabri. Ya le quité el trabajo a Joaquín, sí, pues. Google, dice. Hay algunos que están con Google. Entonces, el otro ya lo superó, ya. El otro está trabajando en inteligencia artificial. ¿Qué se han creído ustedes? Ah. No, ya fue, ya. Vamos. Ah, gracias, Fabricio. A ver, vamos a ver qué nos vota la inteligencia de Google. Ya. Ah, no sé si está bien, por supuesto. Aquí tienes algunos ejemplos de palabras parasintéticas. Para la patrona. Enamorada. Oye, ¿qué has hecho? Para la patrona. Enamorarse, enamorarse. Pucha, todavía esa palabra saca, ¿no? Enamorarse. Valorarse, mira. Empoderarse. ¡Hala! ¡Qué bacán! Ya, a ver. Tengo a dos inteligentes artificiales acá. Bien, solo en Sabia ocurre esto. Los alumnos emplean inteligencia artificial para sus ejercicios. ¿No? Ya. Endulzar, empolvar, encajonar. Ah, muy bien. Me iré de emergencia, chicos. Este es el mejor recreo. Oye, te pasas a. Ya, para la patrona. Ya, la patrona. Chao, patrona. Pero este no sabe escribir patrona. Están igual que los de Sabia. Se escribe con mayúscula, patrona, y la con minúscula, ¿no? ¿Recuerdas? Mayúscula. Esta no puede llevar mayúscula, ¿no? ¿Sí o no? Claro, patrón está con mayúscula, claro. Ya, enamorarse, despreciar, ya, despreciar, la patrona, despreciar, empoderarse, vamos a ver, empoderarse, la patrona, chao. Chin, 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 empoderar, apasionarse, qué bonita palabra, apasionarse. ¿No? Y por acá, por acá, por acá, apasionarse, valorarse. Valor. Valor, valor, valor. Mi tía le dio una imagen y salió esto. Este loco. Oh, entonces el chiste, José Joaquín. Mía le dio una imagen. Igualita, reneona. Ay, 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 muchachos. Ya, bueno. Ya, miren, vamos a ver acá. Saima, foto de ingreso. Ustedes son malos, ¿no? En los otros cicleros me asignaron mi imagen de santa y usted mandó una imagen de malvada. Ahí está, por ejemplo, Emily tiene mi imagen de santa. ¿Cómo reconozco si la palabra es parasintética? Por raíz, raíz y la derivación. Esa es la diferencia, Emily. Tiene que haber derivación. Esa es una primera forma. La segunda forma es por prefijación. A ver, vamos a escuchar, ¿ya? Desamorar, desamorar. Esta sí es parasintética. ¿Por qué? Esta sí es parasintética. A ver, ayúdenme. ¿Por qué? ¿Por qué sí es parasintética? Profe, no tiene raíz, raíz. Enloquecer. Esto viene de loco, ¿no? Loco, locura, ¿sí? Enloquecer. Es parasíntesis, ¿no? ¿Sí? Es parasíntesis. Muy bien. Despertar. Tiene que ver con la raíz pertar, chicos. Despertar tiene que ver con la raíz pertar. Ya, acá creo que la IA se ha equivocado. Oye, ¿tienen clases? ¿Tienen clases?
Todavía no. Ya, entonces un ratito más, pues, ¿se puede? ¿Sí? Un ratito más. Terminamos esto, cancelamos esto, ¿ya? Hasta las 9, mis, ya no hay problema. Por reírnos mucho, ¿ya? Ya, entonces, despertar, no, no tiene nada que ver, ¿ah? ¿Eh? Despertar con perto, no. Viene de despierto y no tiene nada que ver con pierto, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este despertar hay que quitarlo de acá. No va. Eso sería en palabra primitiva. Empobrecer, sí viene de pobre, ¿no? Viene de pobre, ¿no? Desilusionar, viene de ilusión, ¿no? Ilusionar. ¿Sí o no? Hablen, ayúdenme. Ensuciar, viene de sucio, ¿no? ¿Sí? Viene de sucio. ¿De acuerdo? Deshumanizar, viene de humanizar, ¿no? Humanizar. ¿Ya? Viene de humanizar. Muy bien. Engrandecer, viene de grande, ¿no? ¿Sí o no? Viene de grande. Ajá. Desarmar, viene de arma, ¿no? De armar. ¿Ya? Empalagar, viene de palagar, ropa vejero, ropa vejero. Así es, muy bien, libre cambista. Eco, Fernandita. ¿Sí? Empalagar, viene de palagar, viene de palagar. Empalagar. Interesante, ¿eh? Lo de empalagar. Empalagar. Tiene que ver con piélago, dice. ¿Ya? Tiene que ver con piélago. ¿Ya? Con piélago. En archipiélago, por ejemplo, lo tienes. En archipiélago. ¿No? Que tiene que ver con la cantidad de agua que hay en un determinado lugar. O sea, que se llena, ¿no? Por eso es que lo utilizamos para la comida. Empalagar, que te llenas, que te hastías, ¿no? Me he empalagado con tanta, ¿no? Con tanta, por ejemplo, con tanta mayonesa, dice, ¿no? Me he empalagado. Interesante, viene de piélago. Pálago. ¿Ya? Palagar, palagar. Empalagar, Fabricio, es una palabra parasintética formada por la combinación del prefijo em y el sufijo ajá. Raíz palo, el significado de empalagar es causar una sensación excesiva de dulzura, empalagosidad. ¿Sí? Hay enamoradas empalagosas. Así es. O enamorados también empalagosos. Ya, esto viene de amor, ¿no? Viene de amor. Esto viene de precio, ¿sí o no? Esto viene de poder, ¿sí o no? Esto viene de pasión. Y esto viene de valor. Valor. Eso sería qué cosa? Derivación, ¿no? No tiene nada que ver con. No tiene, ¿no? Esto viene de. Ah, no, pero. Ya, valorar. Sería compuesta. Muy bien, Rodrigo. Así es. Esta sería compuesta. Esta sería compuesta. Así como cuéntame, ¿no? Bien, Rodrigo, bien, Rodrigo, bien, Rodrigo. Ya, así es, valor, valorarse. Ya, listo. Pero mira, todo lo que nos ha arrojado la inteligencia artificial corresponde a, vamos a colocarla acá, ¿ya? Vamos a colocarlo como el segundo caso de parasíntesis, que es prefijo, prefijación, ¿no? Prefijación, raíz y derivación. Y lo que sucede, mira, lo que sucede es lo siguiente. Para que sea parasíntesis por prefijación, oye, con tanta risa se me fue la garraspera.
Está que me fastidia. Ya no siento que me duele nada. La risa sana, chicos. Ya, a ver acá. Sí, ya. Raíz y derivación. Ya. Mira, este de acá, de la raíz en adelante, no existe. Y ya la voz se me estaba apagando ya. Pero ahora hay voz todavía. Mira, raíz más derivación no existe como palabra. No tiene independencia. Por eso es que te dice la definición que hacen de prefijación, de parasíntesis por prefijación, es que la prefijación y la derivación son simultáneas, dice. ¿Por qué le dicen parasíntesis por prefijación y derivación? Es simultáneo. O sea, para que exista la palabra, tiene que estar tanto el prefijo como, qué cosa, una derivación. ¿Ya? No existe como palabra. Pero así lo vamos a entender más rápido. ¿Ya? No existe como palabra. Entonces, la inteligencia artificial nos ha botado a varios ejemplos. ¿Quién se va? Dime, ¿quién se va? Amorarse existe. Amorarse existe. Amorarse. Preciar existe. Preciar. Preciar no existe. ¿Seguros? Entré en duda. Preciar. Dale un precio. Sí, sí existe. Apreciar. Preciar. ¿No? Jactarse. ¿Sí? Sí, sí existe, ¿ah? Sí existe. Entonces, a esta la quitamos. ¿Ya? La quitamos de acá. ¿Ya? ¿Ya? Estas no existen, ¿cierto? Apasionarse existe. Pasionarse, ¿ah? Pasionarse. Pasionarse. No, esa no existe. Pasionarse. ¿Ya? Pasionarse. Pasionarse, no, existe pasión, ¿no? Ni pasionar existe, ¿ya? No existe, ¿ya? Listo. Y acá, amorar, enloquecer, pobrecer, suciar, grandecer, palagar, no existe, ¿ya? Pero las que he marcado con fucsia, sí existe, ¿no? Armar, sí existe, ¿no? Humanizar. Humanizar existe y existe ilusionar también existe, ¿cierto? Existe también ilusionar. Ya está. Existe también ilusionar. ¿Correcto? Sí existen estas. En cambio, estas de acá no existen. ¿Correcto? No existe. Ya. Entonces, cuando no existe, le vas a llamar parasíntesis por prefijación. Profe, ¿y si existen? Ah, si tienen existencia, ¿qué serán? Si tienen prefijo, ¿qué es? Sí lo puedes deducir, vamos, tú puedes. ¿Qué sería? Si tienen prefijo, ¿qué sería? Claro, estas se han formado por derivación. O palabras derivadas. Palabra derivada. Así es, fácil, ¿no? Ni se puede decir desamorar. A ver, sí, desamorar, quitarle el amor. A lo mejor está aceptada en alguna desamorar. Desamorar. Sí, sí está hacer perder el amor. Está en el diccionario. Hacer perder el amor. Me desamoró. Me hizo perder el amor. Qué bonita palabra, me encanta. No la había visto así. Ahí tienen, desamorar, hacer perder el amor. Por Diosero, sí, Andreita, ahorita voy allí. ¿Sí? ¿Entendido? Desamorar, enloquecer, empobrecer, ¿ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí? Ya. Vamos, Andrea, con tu pregunta. Esta sería lo que me está preguntando Andreita, por Diosero. Tiene que ver con raíz y raíz. Ya, vamos con la pregunta de Andreita. Por Diosero. Por Diosero. ¿Qué más?
Aquí me han dicho quinceañero. ¿Qué más? Librecambista. Fernanda me había dado varios ejemplos. Librecambista. ¿Qué más? Ojalatero. Ojalatero. ¿Qué más, chicos? Ojalatero, librecambista, quinceañero, por desgracia. Latino. Americano. Latinoamericano. Sietemesino, el clásico ejemplo, ¿no? Sietemesino. Ropa vejero, gracias, hijita. Ropa vejero. Los chicos de la inteligencia artificial se han ido a almorzar, a cenar. Ya, listo. Mejor estamos sin ellos, ¿ya? Porque son bravos. Acá hay dos raíces, ¿ya? Acá hay dos raíces. Bueno, estoy copiando. Acá hay dos raíces. Acá hay dos raíces, ¿de acuerdo? Mucha inteligencia artificial. Ya, listo. ¿Sí? Eso es para síntesis. Mira, raíz, raíz y derivación. Ya, hijito, ¿cómo voy a rajar de ti? No te resientas, por favor, no te vayas. Quédate, chavo. Te vayas. Es una broma, pues. No voy a rajar. ¿Cómo voy a rajar? Ya, por Dios, cero. 15. Año. ¿Cierto? Libre. Cambio. Cambiar. Y acá tiene el lista. ¿No? El lista que es. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Tendencia, ¿no? ¿De acuerdo? Acá viene de hoja, hoja, lata, hierro. ¿Cierto? Ya, chicos. Latino, América. ¿Y qué les he agregado? Ah, ¿no? Gentilicio, ¿no? Gentilicio. Siete. Mes. Ein. ¿Cierto? Ropa. Viejo. Vejete. Un cambio, ¿no? En la raíz. Hierro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué es lo que tiene, chicos? ¿Qué es lo que tiene? Raíz, raíz. Raíz, 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 raíz. ¿Ya? Ya. ¿Y qué le estamos agregando? Una derivación. Esa es la diferencia con la composición. En la composición solamente queda raíz, raíz. En la parasíntesis tiene que aparecer necesariamente ¿qué cosa? Necesariamente tiene que aparecer ¿qué cosa? Chocolatero. Pero María Cristina, ¿dónde estarían las dos raíces? ¿De qué viene chocolatero? Está bien, está bien, está bien lo que tú estás pensando, porque lo estás asimilando con hojalatero. Pero dime, ¿de qué viene esa palabra? Está bien tu pregunta, hija, está bien. De chocolate. Chocolate. Chocolatito. Y yo. Ah, eso. Por eso te digo que hemos aprendido al inicio que es segmentación morfológica, esa es la base. ¿Correcto, hija? Parece, ¿no? Por el hojalatero, como que chocolatero también, ¿no? Entonces, nos gana un poco el esquema, ¿no? Pero no, hay que analizar, ¿ya? Hay que analizar. Bien, muchachos, ¿entendieron? Ya creo que les he regalado 20 minutos de mi vida, así es que necesito descansar. Bien, chicos, ya, lo que pasa es que les debo, pues por eso les he regalado. Les debo las 30 preguntas. A ver, ¿lo han resuelto? ¿Ustedes lo han resuelto? Sinceramente. Les paso el material para que lo vayan repasando. Dice José Joaquín, la patrona.
O sea, Joaquín, tú no has estado copiando, para mí que tú has estado buscando imágenes, ¿ah? Oye, estos son más, estos chicos sí son más, mira, cómo es la generación, ¿no? La generación ha cambiado. Como te digo, es los chicos de los exicleros me creaban estampitas. Ustedes me crean ya con imágenes que la intenta. Tengo mi video de inteligencia artificial, ¿eh? No crean. ¿Sí? Y también estoy con la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Dónde voy a guardar esto? No, acá no. Ah, ¿dónde voy a guardar esto? ¿Qué es esto? La biología. Sabia abril 2023. Esto es Sabia ABC. Acá está todo. José crea una estampita actualizada. Sí, ¿no? Oye, esta es una nueva generación. Qué paja, qué bonito. José Joaquín, excelente. Tienes mi aprecio, mi consideración. ¿Qué va a mandar Luis? ¿Qué va a mandar Luis? A Homero cantando. Oye, Luis, no hables eso acá. Luego lo van a decir la profesora. Hace escándalo. O sea. Oye, sácate una de Homero con. Está buena, está buena, está buena. Mi solucionario de del examen de la pre lo voy a hacer con inteligencia artificial. Pero al final es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya. A ver, rocks, 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 rocks. Acá está. ¿Quieren ver mi video? ¿Tienen tiempo? Ya, acá está mi videíto. A ver, vamos a botar esto, vamos a botar esto, vamos a botar esto, vamos a botar esto, vamos a botar. Ahí está. A ver, creo que no me permite dejarles ver. Ahí está. Ahí está. Estimados alumnos, es importante que ustedes en la semana número 8 logren insertar sus citas textuales y sus citas de resumen en el documento que se les ha enviado compartiéndoles el link del Drive por equipos. Ah, oh, ¿por qué se burlan? En tal sentido, todo el equipo ya. Mucho chiste. Tranqui, Bill, lo haremos. Se ve re natural. Estoy aprendiendo, muchachos. Ya les paso el link mejor, ya, y me voy. Paso a retirarme, como alguien dice. Ya. A ver. Ah. Terrible, ¿no? ¿Qué es eso, Roxana? ¿Qué es eso, José Joaquín? Roxana. ¿Qué están haciendo, Roxana? Ah, su la inteligencia artificial.
Asesina. Ya, les paso el link. A ver, ¿dónde está el drive? Qué natural. Competencia con... por acá. No, competencia no. Estaba en pre. Yo lo hice en pre. Ya, esto lo voto. Ya, vamos, 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 vamos. Subir archivo. En Savia. 7. Chicos, nos falta el... ¿cómo se llama? La práctica. Nos podemos reunir en esta... Resuélvanlo bien. Hay algunas preguntas que tienen... Necesitan corrección. Cualquier persona con el enlace, sí. Copiar. Ya. ¿Sí? Y claro, nos podemos reunir. Le voy a decir a la tutora... Podría ser el sábado tempranito, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sábado tienen clases? ¿Sábado tienen clases? No, ya pues tempranito, pues, una horita nomás, para resolver todo. Ya, entonces yo voy a confirmar con la tutora. En la noche TDB, ¿qué es eso en la noche TDB? En la noche, sábado en la noche. Sábado en la noche, pero sábado para la noche es otra cosa, pues. Cívica en la tarde. Oye, pero en la mañana no tienen tiempo, defiéndanse temprano. No, en la noche tenemos. Ah, ya, en la noche no quiero saber nada de la noche. Sábados de la noche, mi cuerpo quiere ir a descansar. En la mañana, sí. ¿Qué les parece el plan de 7 de la mañana, muy temprano? Claro, ajá, madrugamos. Porque más tarde va a venir Darío y va a estar fastidiando. Ya, pues sí, tempranito, a las 7, de 7 a 8 nada más. Lo voy a anotar, ¿ya? Voy a coordinar con la tutora. Ya, pe Cristel, ¿no te has reído? Te has reído gratis, ¿ah? Mira que no has mandado ningún chiste tú. ¿Ya? Correcto. Por usted nomás. Ya, pues a las 7, quedamos. Ya. Ya les envié el material. Ya, está bien, Lucerito, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces yo coordino con la tutora y resolvemos, ¿ya? Espera un segundo, Miss, ya, espera un segundo. Descargaron el material porque ya no voy a mandarle el material, ¿ah? ¿Eh? Ya, el sábado, Fabricio, muchas gracias, hijito. Disculpa los chistes. ¡Hala, Michi, qué es eso! A ver, querida profesora Roxana, alias, delincuente, Roxana, alias, ha sido un honor y un privilegio tener la oportunidad de interactuar contigo como estudiante en la academia. Tus conocimientos y liderazgo nos han inspirado a lograr nuestros límites. Tu enseñanza nos ha dejado una persona, nos has impulsado a crear. Todo eso ha agotado tu pasión por la enseñanza y tu amor. Admirable, queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por todas las veces. Nosotros en SAE, tus métodos en SAE, tu paciencia, tu dedicación, ¿no? Gracias. Nos ha motivado a ser mejores. Siempre recordaremos tu apodo, la patrona, con cariño y respeto. Has sido más que una profesora. Te has convertido en una que mentora. Ah, ya. Y en una figura inspiradora para todos nosotros. Es tu legado perdurará. En este momento de despedida queremos desearte todo lo mejor en tus futuros proyectos. Sí, chicos, tengo proyectos. Y en tu camino como educadora, sin duda, continuarás impactando. Ay, gracias. Gracias, profesora. Alias no me gusta. Ya, la patrona, te extrañaremos siempre y llevaremos tus enseñanzas en la vida hacia la edad. Hasta siempre y mucho éxito en tu trayectoria. Atentamente a su madre. ¿Y cómo han sacado esto? ¿Con la inteligencia artificial? Lo máximo. Pero que le das ciertos puntos. Me lo voy a copiar, lo voy a guardar, ¿ya? No pensaba hablar de inteligencia artificial en pre. Todo lo que puede hacer la virtualidad, ¿no? Hablar de ello. El testamento de José. Miren, pues que le han puesto Joaquín, por Joaquín Sabina. Ya, Joaquín Sabina será mujeriego y todo, pero ya, pues no. ¿Sí? Tampoco es un Daddy Yankee. No, ni un, ¿cómo se llaman esos reggaetoneros?
Estoy aquí para asumir, ni que la mí se vaya a ir. Mira, el chat GTP, ya. Listo. Joaquín. Bien, chicos, ha sido una clase interesante, ¿eh? Con mi voz del gallo, Claudio. ¿Ya? Nos vemos. Voy a aplicarme una ampolla. Se les quiere mucho, chicos. Disculpen la y todo, pero con ustedes no se puede. Ustedes hacen reír, ¿ya? Bien, chao, chicos. El sábado, ¿ya? El sábado a las de 7 a 8. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense.